el señor Grullón, que hay una tendencia a que los gobiernos no sean propietarios de empresas, sino que ellos sean organismos reguladores. Y yo le decía que hay instituciones oficiales, gubernamentales, que son ejemplos de buena administración. Sí. ¿Verdad? Ese es uno. El otro tema es la frase de William Hanna, que a cada rato dice que la salud no tiene precio, pero tiene un costo. Y nosotros tenemos una noticia, y también decíamos que lo más difícil es vender. Por eso es que el vendedor es más importante que el contador en las instituciones. Cuando un contador tiene que hacerle un cheque a un vendedor, ay, Dios, le da mucho trabajo. No, y hay unos pleitos, porque el contador tiene que estar todo el día en la oficina y el vendedor tú no lo ves. No, pero había una proporción, había una proporción de la ganancia que, según Henry Ford, había que destinarla a mercadeo y ventas, que hace pensar, el que le da validez y más refuerzo a esa afirmación. Mira, una de las cosas que nos quejamos ahora mismo es que la publicidad privada se ha ido básicamente a lo digital y que mucho presupuesto que está destinado a educación en los medios, por ejemplo, en seguridad social, hay un porcentaje alto que está dedicado a educación para que no haya todo eso. La gente entienda lo que le corresponde y a ellos suele su deber, pero eso no se ha logrado. Hace dos noches, en el Catalonia, se lanzó un producto nuevo por parte del grupo RIT, que se llama Medicar. Es un nuevo producto que promete ser una impactante e innovadora solución de servicios de salud para el mercado dominicano. Nos dicen eso, pero uno que no sabe de qué estamos hablando tiene que seguir leyendo. Dice, dentro del marco de un cóctel en el Catalonia, el grupo RIT, en alianza con Humano, lanza su nuevo producto Medicar. Es con Humano Seguro, que ellos han lanzado también el seguro humano. Una solución de servicios de salud en todo el país que se ajusta a la medida de cualquier bolsillo, sin necesidad de papeleo, con aceptación de suscripción garantizada al usuario, sin límite de edad, a través de cómodas cuotas mensuales. Medicar es una solución de salud prevista por una red integrada de proveedores como son Salud Bucal, Promed, Punto Médico, Farmacar, Clínica Oftalmológica de Santo Domingo y Red Médica Dominicana, Instituto de Endocrinología, Nutrición y Osteoporosis, entre otros, ahí faltan, ofreciendo ventajas únicas de servicio de salud a bajo costo, incluyendo consulta médica, odontología, laboratorio clínico, medicamentos, pago por internamiento, cuidados intensivos, emergencias, cobertura de cáncer, incapacidad física y accidentes personales. Destaca Sonia Reed, la directora administrativa de ese grupo. Para ampliar el tema y traducir a un lenguaje más asequible a la mayoría de los amigos de la de Revista 110, el doctor Eduardo Reed, que es el presidente del grupo, nos va a detallar en qué consiste Medicar. Primero, darle las gracias, porque a Eduardo a veces lo sacamos de su tranquilidad, pero ese es un producto que merece explicación. Adelante, doctor. Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. Como siempre, para mí un placer atender a tu invitación a tan visto y escuchado programa. Así es. Medicar es un producto que tiene muchos años en su gestación. Hace años que estábamos tratando de encontrar una fórmula que pudiera brindar a las personas que han sido excluidas de alguna manera de los sistemas tradicionales de aseguramiento de salud, ya sea de los que están inscritos dentro de alguna ARS en la Seguridad Social o de los que tienen un seguro privado,
o no pueden acceder a servicios privados por el alto costo. Entonces, surge Medicare como una opción de un grupo de proveedores junto a Humanos Seguros, quien brinda la parte del aseguramiento, tiene el producto tan novedoso como pago por internamiento y pago por cuidado intensivo. Eduardo, sigue, pero pon un ejemplo práctico de un paciente que necesite un tipo de servicio que el Medicare le soluciona el problema. Oh, pero es muy fácil. Medicare tiene algunas de sus tarjetas, tienen 12 o 14 consultas médicas totalmente gratis, es decir, incluida al 100% sin ningún copago. Tú puedes ver pediatra, ginecólogo, médico familiar, cardiólogo. Pero ese es un plan solo para ellos, o tú puedes tener, por ejemplo, Senasa y Medicare. Tú podrías tenerlo. Pero no tendría sentido. No tendría sentido porque realmente habría una redundancia. El público a quien va esto dirigido es un público que ha sido excluido de los sistemas de aseguramiento. Y no es un complemento de todas las lagunas que dejó la oferta de la seguridad social. No está concebido para complementar la seguridad social ni ningún seguro privado. Está concebido para proveer de una protección de salud que incluya consultas, análisis, medicamentos, emergencias, tanto de, digamos, asistencia médica telefónica como ambulancia o médico en el hogar, a personas que están totalmente desprovistas. ¿Y eso no? Tú tienes ahí chiriperos, saloneras, tienes microempresarios, tienes miles y miles de empleados agrícolas que no están en ninguna nómina y que no pertenecen a ningún tipo. Y que no es el subsidiado. Bueno, el subsidiado es algo que es muy difícil de tú cuantificar y saber el efecto cualitativo, porque hay estudios que nosotros tenemos que una cita promedio para un especialista te tarda más de 30 días. ¿Qué pasa? Esto le da una solución rápida y eficaz a una persona de escasos ingresos que quiere tener una protección, que quiere acceder a los servicios de forma inmediata. Eduardo, yo sé lo que es Medicare, pero mucha gente podía confundirse. Primero, ¿es una ARS para un segmento de la población? No es una ARS. Es un producto prepagado de salud que cualquiera puede adquirir sin papeleo, sin límite de edad. Y sin examen previo. Sin exámenes previos. Simple y llanamente puede ir a cualquier sitio que haya un punto de Leixa, un punto de DisaShop. Eso está en más de 5.000 colmados y farmacias. Como una tarjeta telefónica. Como si fuera una tarjeta telefónica. Y te dan inclusive una cantidad, de una cuota que tú puedes usar primero sin costo adicional. No, negativo. Tú tienes que pagar tu membresía. Y cuando tú dices tiene varios servicios que incluyen esa tarjeta. Tú tienes servicios de consulta médica, tienes servicios de odontología, de oftalmología. Por ese costo prepagado. Por ese costo, es correcto. Bien, ¿cuánto es el costo? ¿Cuánto es el costo? ¿Por dónde anda? Bueno, la membresía. Nosotros lanzamos tres membresías. Una cuesta 375 pesos mensuales, otra cuesta 500 y la más cara 625. ¿Usted está pensando en captar el público? Hay un grupo de gente que por no tener un empleador fijo no tiene una cotización ni tiene la posibilidad de afiliarse a una ARS. Que incluso incurren, hay gente que se hace dinero creando una compañía solo para hacer una nómina y meter gente en el seguro. ¿Ustedes aspiran a captar ese público de gente que irregularmente tiene que acceder a los servicios del administrador de riesgo de salud? Bueno, realmente nosotros queremos captar cualquier público que no esté incluido dentro de una ARS o no esté en un seguro privado de salud. ¿Por qué? Porque esta es una forma donde ellos podrán tener una protección, formar parte de un conglomerado de personas. Tú sabes que este tipo de membresía, estos grupos, mientras mayor es el grupo, más se divide el riesgo. Entonces uno puede acceder a mejores precios, puede acceder a mayores servicios.
Cuando tú leías ahorita la lista de proveedores que decía entre otros, es porque nosotros empezamos con una red integrada, formada la mayoría por empresas de nuestro grupo, de Grupo RIT, pero no, ya nosotros hemos ido aceptando una gran cantidad de proveedores que se acercan todos los días. Sí, pero esos prestadores de servicio, con esas tarifas que ustedes tienen, posiblemente esté por debajo hasta del subsidiado. Es decir, si un centro de atención primaria se afilia a Promet y decide darle servicio a quien tenga una tarjeta, ustedes le van a pagar a ese proveedor. Claro, pero ¿quién te ha dicho que es por debajo del subsidiado? Por el precio. Usted está hablando de 300 pesos vale el taxi, doctor. Pero ahí al centro médico. Estas son soluciones que apuestan al volumen. Ah, eso es volumen. Y todos esos precios han sido calculados con estudios actuariales. Realmente, cuando tú tienes volumen, tú puedes hacer mucho con pocas cosas. Y tú puedes hacer alianzas, porque entonces vienen las alianzas entre un sector y otro, donde puedes acceder a servicios y a bienes a menor precio. Y un paciente que tenga una tarjeta Medicare, que quiera un servicio de odontología y va al odontólogo, sin copago ni nada, en esa cuota que se da, ¿a qué tiene derecho? Depende de la tarjeta que sea, pero por ejemplo... ¿La de 500 pesos, la mejor? De 500 pesos. 600, la mejor. La de 600 pesos, él tiene derecho a exámenes, radiografía, limpieza bucal. Creo que tiene 10 o 12 empastes que le cubren, 4 extracciones dentales, todo eso sin pagar ninguna diferencia. Después tiene copagos que van desde el 30% hasta el 60%. En otros procedimientos y que son a nivel ya de especialidades. ¿Qué hay en medicina, en farmacia? ¿Qué ustedes le ofrecen? Que veo que está la lista en farmacia, de laboratorio clínico, pero no de imágenes. Bueno, pero espérate. Primero me preguntaste por farmacia. Las tres cosas. Hay una de las tarjetas que cubre 8 mil pesos, 70-30. O sea, la persona solamente paga un 30%. Tenemos una red de 500 farmacias y la persona sí tiene que tener una indicación de punto médico. Después hay otro que cubre los mismos 8 mil pesos, 50-50, y el otro cubre, creo que son 5 mil pesos, 50-50. En cuanto a laboratorio, nosotros cubrimos una batería de análisis básicos que nos permiten controlar la salud del individuo. Eso tiene un copago de solamente un 20%. Y ahí te puedo enumerar que cubre hemograma, glicemia, colesterol del bueno, del malo, del total, uroanálisis. El colesterol es el bueno, el malo y el feo. Es decir, un grupo de pruebas que es la batería donde tú puedes determinar si la persona necesita estudios más profundos o tiene que ser referido. La tarjeta tiene un énfasis en la prevención y esto quiere decir que va a ser énfasis en los hipertensos, en los diabéticos, en las embarazadas, en el control de embarazadas. Por eso dentro de las imágenes, de las cosas que cubre son la sonografía. Doctor, a mí me gustó el plan porque el otro día, hablando con la gente de Senasa, le sugerí que tenían que ampliar el subsidiado. Y me dijeron, no, lo que pasa es que el subsidiado ya solamente queda un 4% y posiblemente un 4% va a dejar fuera 2 o 3 millones de dominicanos. La pregunta es la siguiente, el blanco de público de ese programa medical, que es para la gente que no tiene ningún seguro. Es correcto. Ahora, pero básicamente está en ese subsidio. No necesariamente. Nosotros tenemos, según el último censo, casi 900 mil personas que pasan de los 70 años. Son personas que no les gustan a los seguros. Pero nosotros le damos la bienvenida a la tercera edad. Tenemos programas especiales para enfermedades crónicas. Y programas que van a darle mejor calidad de vida
a los envejecientes. Después tú tienes una gran cantidad de extranjeros que no están en ningún trabajo porque no tienen la residencia. 50 mil venezolanos que son ilegales. Bueno, dicen que son 150 mil. Bueno, pero lo que me refiero. Claro, pero después tú tienes residentes temporarios aquí en la costa norte y en la costa este y sureste. Tienes también 150 mil o 200 mil extranjeros que vienen a pasarse 3, 4 y 5 meses. Que son personas que a veces tienen dificultad. Yo puedo interpretar que el que coge 300, 500, 600 pesos y compra una tarjeta, como se compra por un teléfono, y que no tiene absolutamente, no le van a descontar de su sueldo nada, no tiene que decir dónde trabaja, sencillamente identificar a esa persona. Es correcto. No, ni siquiera tienen que buscar un papel de buena conducta, nada, sino de que está vivo. Le hacen su identificación para que sea él, y inmediatamente esa persona tiene derecho a una serie de cosas que no tendría, que no tiene en ese momento. Eso es correcto. Eso es así. Sin papeleo, solamente tiene que tener cédula o pasaporte. Ya. Y nosotros estamos instalando también un sistema biométrico en todas las clínicas y todas las farmacias donde se va a ir haciendo un levantamiento biométrico de las personas que tienen el producto. Y es simple. Este producto es un producto que tiene una prima que se calcula anual y se paga en mensualidades. La persona tiene que comprometerse a pagar el año entero. Si tú dejas de pagar 3 meses y vas al cuarto mes a ponerte al día, tienes que pagar lo que dejaste de pagar. Porque sí, el estudio actuarial está hecho en base a una prima anual. A un pago anual, sí. Es correcto. La mensualidad para darle la facilidad. Hasta ahora nosotros tenemos y estamos vendiendo una gran cantidad de tarjetas para empleados domésticos. Es 8 mil pesos que usted habló de medicamentos. De medicamentos. ¿Es al año? Al año, correcto. Ah, entonces, por ejemplo, todas esas muchachas que trabajan en el servicio doméstico lo pueden cubrir con su tarjeta. Es correcto. Ese es un mercado. Ahora la pregunta. Una persona va al odontólogo. Le dice, dame una limpieza, una carie, etc. Ya tiene cobertura. Ahora, tú necesitas 3 implantes. Ya tiene que echar una nueva conversación sobre eso, ¿verdad? Claro, bueno, esos son procedimientos que no están cubiertos por el programa, por su alto costo. Pero indiscutiblemente vas a tener acceso tanto a precios preferenciales como acuerdo de pago. Y cuando va a una consulta y le dice, pero usted es diabético, usted tiene que hacer su chequeo mensual y tomar la metformina y qué sé yo. Ese asunto, ¿hasta dónde está cubierto y hasta dónde hay copago? Bueno, las consultas tiene 12 o 14 consultas al año sin ningún copago. Los medicamentos que se deriven de esa consulta están cubiertos en un 70%. O sea que solamente tiene que pagar un 30%. Como te decía, vamos a tener énfasis en los programas de hipertensos y diabéticos y embarazadas. Es decir, ya se han hecho alianzas con grandes laboratorios farmacéuticos. ¿Para qué? Para que los medicamentos que van a estar dentro de esos programas se le traspase cualquier descuento o cualquier rebate, como llaman los americanos, que otorguen esos laboratorios, van a ser traspasados. Como un proyecto nuevo, doctor, como un proyecto nuevo, que no tiene que estar sujeto a problemas de mercado, ¿qué se puede hacer para que el paciente salga del consultorio, el diabético con su metformina, para 30 días, pero del mismo consultorio del médico? Y bueno, que no tenga que ir a una farmacia que esté afiliada a Medicare ni nada, sino salir con un genérico bueno que todo el mundo le conviene que funcione. Si los programas de promoción y prevención que se implementen determinan una alianza con determinados laboratorios que quieren suplir los medicamentos, puede ser. Te estoy hablando de una forma hipotética porque eso no está sucediendo ahora mismo, que se entreguen los medicamentos ahí. Ahora mismo hay, dentro de la Ley General de Salud, una normativa
que especifica claramente que las únicas entidades que pueden dispensar medicamentos son las farmacias. Nosotros tratamos de cumplir con todos los estamentos de la ley, tanto de la Ley General de Salud como con cualquier otra ley que tenga que ver con el orden dentro de la actividad que, a que nosotros nos dedicamos. Pero vuelvo y te digo, todos estos son programas que van a ir evolucionando con el tiempo. Eso saca ese problema que hay de que las ARS le tienen temor al bamboleo. Es decir, tú vienes y te mandan, vas a una clínica y te mandan a otro y a otra. En el caso de Medicar, es específico el servicio. Si tiene que hacer una cirugía, si tiene que hacer una resonancia, ya ese es un problema que ustedes no tienen el centro ni tienen que ver con esa atención. Es correcto. Nosotros simple y llanamente somos servicios ambulatorios. Y dentro de lo que es internamiento y cuidado intensivo, tenemos contratado lo que se llama un pago diario por internamiento o por cuidado intensivo. Ah, también. Que es la parte donde entra nuestro aliado en este producto Humano Seguro. Es decir, si tú tienes una tarjeta azul, te corresponden 10,000 pesos diarios o 20,000 pesos diarios si está en cuidados intensivos. Y hay auditores médicos que van a ir. Pero es una adición con Humano. No, eso está dentro del producto. Es decir, cualquier persona que tenga esta tarjeta, que esté interno en una clínica, le dan 10,000 pesos diarios por cada día que esté interno para que él se ayude a cubrir lo que le cobró la clínica, los médicos, lo que sea. Si está en cuidado intensivo, te pagan el doble. Sí, que usted no tiene que ver con honorario de lo que cobra el médico, ni cuántos días gratis, ni cuánto vale un intensivo en un día. Sino, usted tiene 5,000, usted tiene 10,000. Correcto. Eso, y a usted eso le está paga. Mal. Entonces, eso es lo que está arreglando, es entuerto que ustedes se aprendieron en el camino. Todos esos problemas están resueltos ahí. Tanto el paciente como el que presta el servicio. No, y que cada paciente puede ir a la clínica o al médico de su elección. Se puede operar con el cirujano que él quiera o puede internarse donde quiera. Ahora, ya él sabe que mientras está interno, tiene 30 días al año de pago. Se llama pago por internamiento o pago por cuidado intensivo. Hay una cobertura para cáncer específica también. ¿Hasta dónde? Bueno, estos productos tienen una cobertura todavía básica porque volvemos a lo mismo, son primas bastante reducidas. Pero si te dan 150 a 200 mil pesos cuando te diagnostican un cáncer, por lo menos te ayudan a que tú vayas saliendo camino. ¿Y qué posibilidades de que una gente vaya y se afilie sin nada previo y le esté llevando una enfermedad crónica que le va a dar duro a ese servicio? Bueno, nosotros tenemos todo eso. Porque están hablando de personas de la tercera edad. Sí. En la tercera edad y le va como 4 enfermedades de ñapa. Sí, pero todo eso está contemplado dentro de nuestro estudio actuarial. ¿Y cuántos? Ya hablo de volumen, doctor. Y acuérdate que te hablé de que son servicios integrados. Entonces, como nosotros somos proveedores y somos propietarios de muchos de los centros y de la consulta ambulatoria, simple y llanamente, nosotros lo que vamos es aumentar el volumen de trabajo, pero podemos disipar ese costo de esas enfermedades crónicas. Es un principio parecido a lo que a usted le gusta de la atención primaria. Bueno, eso nada más le falta ponerle un copago, un cápita. Okay. Doctor Reed, queremos saber, por ejemplo, ya en ejemplo práctico, una persona residente en el interior del país con una familia que está interesado en una cobertura médica para él, un trabajador de cuenta propia, para él, su esposa, que no trabaja, y para 4 hijos, vamos a decir, 4 hijos entre edades entre 12 y 5 años. Vamos a ver entonces, ¿qué plan le puede convenir más de los que tienen Medicar? ¿Ellos se emite una tarjeta por cada uno? ¿Se puede hacer como un plan familiar? No, son tarjetas individuales. Simple y llanamente, él compra las que necesite, puede elegir entre las diferentes coberturas y la puede adquirir en cualquier colmado o en cualquier farmacia y hace su recarga mensual. Las máquinas de Leisa ya tienen un botón que dice Medicar. Usted le da los últimos 5 o 6 números
le dan recarga, usted paga y se acabó. Una mujer que demanda a un hombre por manutención y atención médica a un hijo que tuvieron, ¿el hombre puede resolver el problema sacando una tarjetica de esa también? Bueno, realmente yo no soy abogado y no sé la profundidad de pero tiene atención, de eso. Tiene, pero le da atención médica. Podría ser una solución contemplable. Sí, pero mire, es un problema mire, judicial. No, mire, sí, eso es judicial. Nosotros no queremos meternos en Honduras, pero después de oírlo y leer y oír los discursos que se explicaron en el programa, me da la sensación de que en la vida y en los países hay lo que se llama terreno baldío, es decir, tierras que ni son, ni tienen deslinde, ni tienen carta constancia, y que son terrenos comuneros. En los negocios pasa lo mismo. Siempre hay un blanco que la ley lo deja fuera, por razones a veces económicas, por inexperiencia, o que surgen después, en el caso de aquí, por un aumento de una población que está desatendida. Yo puedo entender que Medicar viene a llenar un espacio que ni siquiera el organismo regulador, por ejemplo, Cisarril, se puede meter en eso, porque ni es una ARS, ni es una prestadora de servicios, sino las dos cosas. Puedo ver que esa es una solución a un problema que usted dijo, 150 venezolanos posiblemente, y yo digo 2 millones de haitianos, y también digo el 20% de la población de más de 70 años. Entonces, esos 3 o 4 millones de personas que están desatendidos pueden tener algo de atención completando ellos algún pago. ¿Es así? Es así. Nosotros lo que estamos tratando de servir una población que ahora mismo está desprovista de cualquier tipo de protección médica. De cobertura. Es correcto. Es así. Y me encuentro preocupante lo bajo de esa tarjeta. Esa tarjeta, si es 500, es 500 mensual. Sí, es mensual el pago. Es decir, que serían 6 mil pesos al año. 6 mil pesos al año. De los cuales la gente tiene que entender de que los seguros hay que protegerlos, porque hay un problema, doctor, y es que dice, yo tengo un año entero pagando esto y no lo he usado, déjame ir a hacerme un, ¿qué te digo?, a usar mi medicina, ya iban 8 mil pesos, pero que sepa que de esos 8 mil pesos, si se pasa un peso, tiene que pagarlo él, ¿verdad? Claro. Es una forma de copago, pero no a ustedes, sino a la farmacia. O a quien sea. Pero nosotros tenemos que pagarle a la farmacia. Una cosa, ha dicho dos veces, los prestadores en su mayoría pertenecen a la misma empresa. Usted sabe que eso abarata y eso es lo que están buscando las ARS, ser dueño de integración vertical. Exacto. La afiliación es posible, es decir, que alguien que no pertenezca al grupo se afilia a eso. Es correcto, ya hay varios centros que están afiliados a esa red y va a ir creciendo. Indiscutiblemente nosotros empezamos donde tenemos centros propios para ir haciendo la experiencia, para ir viendo cuáles son los costos reales de atención de esa población, y vamos a ir ampliando tanto la cantidad de proveedores como la variedad de la oferta, porque ahora mismo tenemos proveedores de muchísimos otros servicios que no ofrecemos ahí, que quieren ofrecerlo. Entonces vamos a ir poco a poco, o sea que pronto tú verás una Medicare Black o Gold. Que sí, deseamos que la práctica es lo que prima ahí. Y cuando usted dijo dos veces Leisa, es porque aquí hay más de 5.000 lugares de esa naturaleza que le quedan cerca a todo el mundo. Es correcto. Ellos están enterados de lo que usted quiere. Cuando usted vaya, ahí le dicen, en vez de apúnteme al número tal, también te dicen, deme una tarjeta. Es correcto. Lo fuerte de Leisa van a ser las recargas más que las ventas, pero ellos tienen información. Los pagos mensuales, esa es la recarga. Es correcto. Ellos tienen 1.500 puntos de venta. Disa Shop y otros mayoristas de recarga telefónica también tienen 6 o 7 mil puntos. Y todos están
debidamente enterados y entrenados, y tienen afiches y tienen... ¿Qué es Dizashop? Dizashop es una empresa de capital español que tiene 5.000 puntos de recarga telefónica. ¿Aquí? Aquí en el país, es correcto. Ellos están en casi todos los colmados y farmacias del país. ¿Tienen con una tarjeta de crédito por teléfono se puede recargar? Sí, a través de la página web, y hay un app ya también que te... Lo puedes buscar en Google Play, se llama Medicar RD, y lo bajas en tu teléfono. Bien. Y puede, tiene georreferenciación de los centros, puedes hacer cita. Bien. Dice alguien político, dijo una vez, aquí se está urdiendo una buena cosa, pero estoy preocupado porque no me han avisado a mí. Es la única objeción que yo tengo a este bebé, que yo no sabía que yo podía ser afiliado, ¿verdad? Ahora ya yo lo sé, así que vamos a ir a reclamar doble. Una es el afiliado a un centro y otra es afiliado a una persona. Uh-huh. Doctor, en cualquier centro, en cualquier venta de los Dizashop o... Es correcto, bien. O de Leitz. ¿Usted quiere añadir algo, doctor Riz? No, agradecer la invitación. Creo que este es un producto sumamente innovador. Entra dentro de lo que se llama los microseguros de salud. Hemos tenido muchas reuniones con cooperativas, con sindicatos, con un público que tú no te imaginas lo grande que es y lo desprovisto que está de una tranquilidad de saber que van a tener algún tipo de protección médica el día que lo necesiten. ¿Nosotros qué queremos? Dar un poquito de calidad de vida a tantas personas que hoy en día andan preocupados por ahí sin saber qué les va a pasar o cómo van a solucionar cualquier problema de salud. Bien, doctor Eduardo Reed, presidente del grupo Reed y de Medicar, le agradecemos muchísimo y este será un medio de difusión de ese producto, Medicar.